Hola, Charles. ¿Sabes de la mujer misteriosa? Dicen que ha estado causando problemas fuera de la ciudad, en un pueblo llamado Lexington. Pues será donde empecemos la búsqueda. Quedamos allí. ¿La has encontrado? Ha acampado no demasiado lejos de aquí. Excelente. Cuanto antes acabemos, antes podremos cobijarnos del frío. Iremos. Me temo que tengo malas noticias, señor. Sí. Braddock insiste en que vuelva a mi puesto. Le he suplicado, pero ha sido en vano. No cabe duda de que aún sigue furioso por perder a Pitcar. Por no hablar de la vergüenza que le hicimos pasar. Haz lo que te pide. Entre tanto, veré cómo puedo liberarte. Lamento causarte molestias. No es culpa tuya. Llegamos tarde. Las brasas están calientes, la nieve está removida. Anda cerca. Maldición. Son huellas recientes. Deben ser suyas. Parece que ha subido a terreno elevado. Por los árboles y no por la nieve. ¡Espere! ¡Vuelva! Ahora es mejor que vuelvas con Braddock para que no sospeche. Ya me encargo yo de esto. ¡Pero señor! ¡Nada de peros! ¡Ve! ¡No corras! ¡Solo quiero hablar! ¡No soy tu enemigo! ¡Por favor, escúchame! ¡Por Dios! ¡Solo quiero hablar! ¡Se acabaron los juegos! ¡Mi paciencia, mujer! Estás mal de la cabeza. Yo, Haythan, soy tu amigo. ¿Por qué hablas tan lento?
Perdona. ¿Qué quieres? Para empezar, tu nombre. Soy Kachitsio. Un placer conocerte. ¿Anichio? Mejor llámame Tsio. Ah, ¿Gio? Gio. Gio. Ahora dime, ¿por qué has venido aquí? ¿De dónde lo has sacado? De un viejo amigo. Esas marcas solo las he visto en otro lugar. ¿Dónde? La verdad es que no me permiten hablar de ello. ¿He salvado a tu gente? ¿Acaso eso no significa nada? Mira, no soy tu enemigo. Cerca de aquí hay una colina. Nos vemos allí y averiguaremos si dices la verdad. En ese pueblo hay soldados que pretenden expulsar a mi gente de aquí. Los lidera un hombre al que llaman el Bulldog. Edward Braddock. ¿Lo conoces? No lo considero amigo. Hombres como él masacran a mi pueblo día tras día. Entonces sugiero que acabemos con él. Juntos. ¿Qué sugieres? Que matemos a Edward Braddock. Pero antes, primero, tenemos que dar con él. No confío en ti. Lo sé. Pero sigues aquí. Espero que cambies de opinión. Espera aquí. Una Mohawk levantaría sospechas, además de mosquetes. No es la primera vez que camino entre los tuyos. Puedo valerme por mí misma. Eso espero. No soporto aquel sitio. El incesante ruido de las olas. El picor del salitre en los ojos. Y esas condenadas gaviotas chillando y cagándose por todas partes. ¿Seguro que es allí a donde vamos? Sí. El Bulldog está preparando otra de sus expediciones. ¿Así es como lo llaman ahora? ¿Expediciones? Sí. Es inteligente. Con un nombre elegante se justifica cualquier tropelía. Se disponen a atacar nuestra posición. ¿Qué pensará hacer Braddock al respecto? Ya se ha marchado al campamento. Apuesto a que las vacaciones han tocado a su fin. Antes del fin de semana estaremos marchando al sur. ¿A dónde vas, patán? ¿Yo? No, el otro patán, habla. Pues pensaba irme antes. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora voy a hacer que te trajes los dientes. Y era yo la que iba a causar problemas. Va a perder eso. A ninguna parte.
Estás herido. No es nada. Espera. Con esto dejarás de sangrar. No hacía falta. Gracias. Debemos seguir. Te veré en el campamento de Braddock. Aprovecha la ventisca para ocultarte. ¿Piensas echarte atrás? En absoluto. Pero hemos de proceder con cautela. Vamos, sigue. Vigilaré desde aquí. El carro es buen escondite. Como quieras, veamos: 2 toneles de sal, 12 libras de cerdo, 10 libras de ternera, 7 docenas de huevos, 16 ruedas de queso, pero tranquilo, ninguno es francés, 5 botellas de whisky, un par de docenas de uniformes nuevos, botas y cuero para parchear, mantas, forraje para los caballos, que... Ya está, eso es todo. Esos cañones podrían causar muchos problemas. Quizá pueda sabotearlos. Ha rechazado los términos. No va a haber tregua. Mierda. ¿Por qué, George? ¿Qué razón te ha dado? Dijo que una solución diplomática no es ninguna solución. Que permitir la retirada de los franceses solo retrasaría un conflicto inevitable.
Uno en el que ahora cuenta con ventaja. Por más que odie admitirlo, sus palabras tienen sentido. Aún así, ¿no comprende que es un error? Yo tampoco estoy de acuerdo con él. Estamos muy lejos de casa y divididos. Aún peor, temo que el ansia de sangre de Braddock le haga descuidado. Arriesga a los hombres. No quisiera comunicar malas noticias a madres y viudas solo porque el Bulldog quiere demostrar que tiene la razón. ¿Dónde está el general? Uniendo a las tropas. Y luego marchará al fuerte Urgent. Al menos esto acabará pronto. Lo he intentado. Lo sé, amigo mío. Lo sé. Ese mapa sería muy útil. Tengo que encontrarlo. ¿Alguna novedad? Braddock va a reunir a la tropa. Se dirigen al fuerte Duquen. Tardarán en organizarse, el suficiente para que tracemos un plan. No hace falta. Le tenderemos una emboscada junto al río. Vea por tus aliados. Yo haré lo mismo. Te avisaré cuando llegue el momento.
Y a la muerte sonreír. Eso, eso. No vayáis a cansaros. ¿Cómo has...? Es la hora. Hemos acampado al norte. Te veo allí. Caballeros, es hora de irse. Primero hacía mucho frío. Ahora hace demasiado calor. Y la humedad. Esto es un verdadero cerdal. No hablemos de los mosquitos. El calor y los insectos son la menor de nuestras preocupaciones. ¿Qué? ¿Se refiere al bulldog? Por favor. Acabaremos con él en un periquete y a otra cosa. ¿Dónde se habrá metido el joven Lee? Ha vuelto para cumplir su obligación con Braddock. El Bulldog debe de estar airado por nuestra pequeña jugarreta. Lee se inventará una historia sobre mi incompetencia y le rogará que lo perdone. Tiene mucha labia y sabe adular bien. Confío en que lo recibirán con los brazos abiertos. Y tendremos a un hombre infiltrado. Justamente. A menos que haya subestimado. De ser así, Charles será el primero en advertirlo y huirá. Es más astuto de lo que cree. Cuando esto... ¿Habéis estado ocupados? Estos hombres proceden de distintas tribus. Todas comparten el deseo de expulsar a Braddock de aquí. Los Abenaki, los Lenape, los Shawnee. ¿Y tú? ¿Por quién hablas? A mí misma. ¿Qué tengo que hacer? Ayudarás a los demás a prepararse. Sígueme. ¿Está todo bien, señor? Solo saboreo el momento. ¡Sin duda! Muchos se preguntan por qué avanzamos tanto hacia el oeste. Son tierras salvajes sin colonizar ni cultivar. Pero no siempre será así. Llegará un momento en que nuestros territorios no basten. Y eso está más cerca de lo que creéis. Debemos procurarnos suficiente espacio para que el pueblo crezca y prospere. ¡Y eso requiere más tierras! Los franceses lo saben e impiden nuestra expansión. Rodean nuestro territorio, levantando fuertes y forjando alianzas, esperando el día en que puedan cerrar el lazo en torno a nuestro cuello. ¡Pero eso no ha de pasar! ¡Debemos cortar la soga y hacerlo retroceder! Por eso cabalgamos, para ofrecerles una última oportunidad. Los franceses se marcharán o morirán. Es el momento de atacar. Espera. No bastará con dispersarlos. Hay que matar a Braddock. De lo contrario, volverá a intentarlo. Me disfrazaré como uno de los suyos y llegaré a su lado. La emboscada me dará la cobertura perfecta para asestar el golpe mortal. Esperamos tu señal. Ahí, justo ahí delante. La madera es muy gruesa. A este paso tardaremos días en llegar a Duquesne. Deberíamos seguir el río, la verdad. Allí las tropas están dispuestas. Hay que mantener el elemento sorpresa. Somos casi 2000 hombres. Basta con que vean un explorador avanzado y luego qué. Sería mejor actuar con rapidez. ¡Creo que...
¡Pelea como un hombre! Me rindo, se ha esfumado. ¡Matadlos! ¡Emboscada! Este el terreno es desigual. ¿Quién sabe lo que ocurre? Al retroceder los franceses tendremos más oportunidades al norte. Haberme servido, dirás. Señor. Ha sido un honor haberme servido. General. No toleraré dudas entre mis soldados, ni simpatía por el enemigo. No hay tiempo para la insubordinación. Ha pagado por su traición, como han de hacer los traidores. Si ganamos esta guerra contra los franceses, no. Cuando ganemos esta guerra, será porque hombres como tú habrán obedecido a hombres como yo, sin ningún tipo de duda. Debe haber orden entre nuestras filas y una cadena de mando clara. Líderes y seguidores. Edward, no es tan divertido estar al otro lado del cañón, ¿eh? ¡Cuidado! Señor. ¿Dónde te has ido, Edward? Pensé que fueras un cobarde, Edward. ¡Pues venga! ¡Ah! ¡Qué arrogancia! Siempre supe que sería tu perdición. Es tu perdición. No. ¡Rápido, antes de que se escape!
dicho ya! ¡No merezco esto! ¡Eres un hipócrita, Haytham! ¡Lo siento, Edward! ¡Pero has forzado mi mano! ¿Por qué, Haytham? Tu muerte abre una puerta. No es personal. Bueno, tal vez sea un poco personal. Me has incordiado bastante, al fin y al cabo. Pero si somos hermanos de armas. Quizá lo fuimos. Ya no. ¿Crees que he olvidado lo que hiciste? Masacraste a todos esos inocentes. ¿Para qué? Forzar tu camino para resolverlo no trae la paz. Falso. Si aplicásemos la espada con más generosidad, el mundo tendría menos problemas de los que tiene hoy. En este caso, estoy de acuerdo. Hasta nunca, Edward. Mi parte del trato y espero que cumplas la tuya. Sígueme. ¡No! ¡No! Pareces decepcionado. Pensaba que tenía una llave que abriría algo aquí. Esta sala es todo lo que hay. Esperaba más. ¿Qué significan? Cuenta la historia que Lotsitison llegó a su mundo y le dio forma para que la vida apareciera. Su viaje fue duro, plagado de grandes sacrificios. Pero creía en sus hijos y en lo que llegarían a conseguir. Aunque ya hace mucho que abandonó el mundo físico, sus ojos aún nos vigilan. Sus oídos aún nos escuchan. Su mano aún nos guía. Y su amor aún nos da fuerza. Me has mostrado una gran bondad, Io. Gracias. Yo debería irme. Maestro Kenway,
¿Lo he encontrado? No era el lugar correcto. Los demás le están esperando. Caballeros, siéntense, por favor. Me temo que nuestro templo solo era una cueva pintada. Contenía imágenes e inscripciones de los precursores, así que estamos cerca. No lo bastante, parece. Debemos redoblar esfuerzos, expandirnos, establecer aquí una base permanente. Lo encontraremos, aunque ese lugar sea esquivo. Cierto. Eso es. Es más, creo que es hora de acoger a Charles en nuestro seno. Ha demostrado ser un discípulo leal, sirviéndonos sin tacha desde que acudió a nosotros. Debería poder compartir nuestro saber y beneficiarse de lo que tal don implica. ¿Alguien se opone? Muy bien. Charles, ven aquí. ¿Juras defender los principios de nuestra orden y todo por lo que luchamos? Lo juro. ¿Jamás compartir los secretos ni revelar la naturaleza de nuestra obra? Lo juro. ¿Y obrar así hasta tu muerte, cueste lo que cueste? Lo juro. Entonces, bienvenido a nuestro seno, hermano. Juntos, traeremos el amanecer de un nuevo mundo, regido por el propósito y el orden. Dame la mano. Ahora, eres templario. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Que el Padre del Entendimiento nos guíe.